iniciamos el proceso de votación, una fiesta de la democracia magisterial de la ADP. Como siempre, todos los maestros están concurriendo. Aquí en San Francisco concurren tres fuerzas: la corriente Eugenio María de Hosto, que es la plancha número uno, un bloque entre la plancha 2 y 3, y la plancha 4, en el caso de la número 1, es representada por el profesor Luis Rosario, el bloque de la 2 y la 3 por Alberto Durán, y la número 4, espacio magisterial, por el profesor Sisto Gavín. Los maestros han demostrado su disciplina, su responsabilidad y su honestidad. Hasta ahora no hay ningún inconveniente. Todo proceso, toda actividad tiene un retraso. Nosotros no lo hemos tenido. Hemos marchado, como decimos, como el tren en sus rieles, directo. El padrón llegó un poco tarde ayer. Y la gran cantidad de profesores y profesoras que tiene esta seccional de San Francisco de Macorís, entonces el proceso está un poco lento. Aproximadamente 3.000 maestros y maestras hábiles para votar en este día, pero real y efectivamente el proceso está lento. Pero sí se expresa en las filas, se expresa en los maestros y maestras que ya el día de hoy es el único que le queda a Hidalgo porque se va.